Saludos desde Chile. ¿Qué tal, Benjamín? Hola a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar en un minutito más. Están agregando más personas. Un momentito. Saludos desde España también. Oh, de Francia. Francia, Guadalajara, Hermosillo. Ahí van. Van 230 a Barcelona, Ecuador. El Salvador, wow. Ciudad de México, Culiacán. Saludos, Mau. Xochimilco, órale. Órale, los ajolotes. Oaxaca, Argentina, Perú. Guaps. En Perú también, Colombia. Con más Colombia, Ensenada. México. Saludos a Felipe, Michoacán, La Paz, Jalisco, Amisub, presente. Llevan 241. Saludos de Melaque. San Luis Potosí, Estado de México. Me siento como en programa ese de radio, ¿no? Saludos a Felipe. Varios saludos a Felipe. Cuernavaca, Morelos. Cucba, ahí de la Universidad de Guadalajara, un saludo a todos. Sí, Veracruz. Felipe Galván con su camisa de tiburones, dice sin camisa de tiburones. ¿No, eh? ¿No es tu tradicional? Bueno, es Más o parte. menos. Hay que presumirlas. Puerto Vallarta. Eso mejor ni lo digo. 252. ¿Qué onda? Iniciamos. Ya están un poquito más de la mitad. Pues tú dices, van 5 minutos, ¿no? Podemos empezar Yo diez, creo que como ustedes vamos. vean. Yo no tengo prisa al final, yo no puedo quedar más tiempo, ¿eh? Yo no tengo problema que empiece 10 minutos después, podemos. Sí, porque si empezamos ya, varios se van a perder el inicio. Están agregando un poco lentamente. Ok. Ok, ya se paró un poco, ¿eh? A ver, 250, 71. Mira, desde Mérida. Mérida, ok. Sabes que están 250 y ya no sube. Entonces Va. vamos a empezar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir y participar esta conferencia. Le damos la bienvenida a la serie de conferencias virtuales, webinars. Con el nombre de los tiburones y las áreas marinas protegidas. Lo voy a decir en inglés para los que nos escuchen en inglés. Welcome to the webinar series, Sharks and Marine Protected Areas. Le cedo la palabra ahora a nuestro colega y moderador de la primera charla, al doctor Felipe Galván. Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, hola, bienvenidos a todos a este webinar. Déjenme presentarles al ponente, que es uno de los investigadores mexicanos más famosos, porque ha trabajado no solamente en México con los tiburones, sino también ha trabajado en otras partes del mundo, como es en Colombia, en Isla Malpelo, en Cocos, en Galápagos, Revillagigedo, ¿sí? Entonces, pues su experiencia a lo largo de los años, pues no la ha demostrado y ahora vamos a ver un documental acerca de pues su tiburón favorito y con uno de los primeros que ha trabajado, que es el tiburón blanco, y obviamente es el experto en México de tiburón blanco con sus estudios de comportamiento. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le dejamos que nos dé su charla y estamos en contacto para las preguntas y respuestas.
Bienvenidos. Muchas gracias, James. Muchas gracias, Felipe. Pues bueno, les voy a dar una plática, más que nada un poquito, una introducción de la biología del tiburón blanco y después los resultados de todo lo que hemos hecho con respecto a la investigación en esta reserva de la biosfera, que es un área protegida. Entonces vamos a empezar. Déjenme poner la pantalla. Muy bien. Entonces, yo siempre empiezo con esta diapositiva. En 1975 surgió una película en todas las salas de cine del mundo en la cual mostraban a un tiburón blanco sobredimensionado que medía como 11 metros y que se alimentaba de gente en un pueblito en la costa este de los Estados Unidos. Mostraron a un asesino serial al que aparte le encantaba la carne humana, ¿no? Tenía una tonada de tum, 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 que a partir de entonces mucha gente me ha dicho que ellos se meten a la alberca y escuchan esta tonada. ¿Por qué? Gracias a esta película mucha gente piensa que los tiburones son asesinos seriales y que aparte les gusta la carne humana. Y esta plática que les voy a dar es para que se den cuenta que nada está más alejado de la realidad. De hecho, los tiburones llevan cerca de 400 millones de años en este planeta y tienen un rol bien específico que es el de mantener en control a las poblaciones de sus presas. En el caso del tiburón blanco ya lleva 11 millones de años en este planeta y para mí es un animal perfecto. Parecería que la naturaleza utilizó Photoshop cuando lo diseñó. Cuando ustedes ven a un tiburón blanco en persona, esto es lo que ven. Es un animal majestuoso. Si se fijan, tiene los ojos enfrente, le ves la mandíbula, la parte de abajo es blanca y es por eso que se llama tiburón blanco. La parte de arriba es oscura. Esto le sirve mucho como camuflaje. Entonces vean cómo es un animal perfectamente bien diseñado, altamente hidrodinámico y para mí uno de los depredadores más perfectos que existen en este planeta. Pero y bueno, ¿por qué toda la gente tiene esta idea de los tiburones blancos? Bueno, mucho tiene que ver con que son depredadores perfectos. Y esto tiene que ver más que nada con su mandíbula. Aquí les estoy enseñando una especie como de close-up de cómo se ve la mandíbula de los tiburones blancos. Cuando son menores a 3 metros, sus dientes son alargados, porque lo que hacen es capturar peces y otros tiburones. Pero ya que rebasan una talla de 3 metros, si se fijan, los dientes de arriba son triangulares y aserrados. ¿Por qué? Porque ya cambia a alimentarse a mamíferos marinos. El poder de la mordida de un tiburón blanco es de hasta 2 toneladas por centímetro cuadrado. Yo he visto cómo le arranca la cabeza a un elefante marino, para que vean la fuerza que puede llegar a tener. Esto que ven aquí son las hileras replicantes. Cuando se cae un diente, surge otro, y cuando se cae ese, surge otro. Jamás van a ver a un tiburón chimuelo, por esta característica. Y bueno, en el caso del tiburón blanco, se le han llegado a encontrar hasta 18 diferentes tipos de bacterias en los dientes. Y vamos a hablar un poquito ahorita acerca de las partes de los tiburones. Aquí tenemos la especie que es Carcharodon carcharias. Vamos a empezar por la parte de enfrente, que es el morro, que es sumamente puntiagudo, altamente hidrodinámico. Luego tenemos el ojo, que en la película dice que es un ojo negro y muerto y que no tiene vida. Nada que ver. Si se fijan aquí, de hecho, el iris del ojo del tiburón blanco es azul. Tiene uno de los ojos más hermosos que yo he visto. Luego tenemos los arcos branquiales, que son sumamente grandes en el tiburón blanco porque tiene altos requerimientos de oxígeno. La primera aleta dorsal, que probablemente es la parte más famosa, es lo que se ve en la película, ahí persiguiendo a las chicas guapas y a los helicópteros y a todo esto demás. Luego tenemos una cola que se llama de tipo homocerca, porque el lóbulo superior y el inferior son muy similares. Y en la base de la cola tiene una estructura que se llama la quilla, que es de donde se anclan todos los músculos de la cola. Luego tenemos las aletas pectorales, que les ayudan para maniobrar. Y esta estructura es muy importante, las aletas pélvicas. Si ustedes quieren saber si un tiburón es macho o hembra, tienen que ver esta estructura. En el caso de los machos, tienen estos dos apéndices que se llaman gonopterigios, que es como su órgano reproductivo, y lo utilizan para introducir el semen en la cloaca de las hembras. En el caso de las hembras, si se fijan, tienen las dos aletas pélvicas y una apertura que se llama la cloaca. Cuando copulan, el macho agarra a la hembra de la aleta pectoral, la voltea, esta entra en algo que se llama inmovilidad tónica, se deja de mover, se baja su metabolismo, y es mucho más fácil para el macho introducir uno de los dos gonopterigios. Creemos que por lo regular es el derecho. Ya después fertiliza a la hembra, nacen estos bebitos, los blancos pueden tener hasta 15 crías. El periodo de gestación se cree que es de más de 12 meses, pero aún no sabemos bien. Y cuando estos bebitos nacen, nacen más o menos de 1.20 m, 1.40 m. Así que imagínense una hembra embarazada con estos bebitos. Cuando nacen los bebés, no los cuida la mamá. Los tienen en unas áreas que se llaman áreas de crianza, que son áreas someras, donde hay mucho alimento
y pocos depredadores. Y aquí los huevitos van a permanecer mucho tiempo hasta que alcancen una talla considerable y tienen que encontrar su alimento en estas áreas. ¿Cómo encuentran los tiburones su alimento? Pues tienen varios sentidos. Vamos a empezar por el oído. Escuchan frecuencias muy bajas. Si ustedes quieren saber dónde están sus oídos, están en esa parte de arriba de la cabeza y son dos poros muy pequeñitos que se llaman poros endolinfáticos. En cuanto al olfato, este es un cerebro de un tiburón blanco. Esos dos lóbulos que ven enfrente se llaman lóbulos olfativos y son casi el 20% del cerebro y son únicamente para el olfato. Tiene el mejor sentido de olfato de todos los tiburones. Luego la vista, tiene muy buena vista, esos animales son altamente visuales. No sé si han visto esos documentales donde se ve que ponen el ojo en blanco. No es que estén poseídos por el demonio, por lo que ponen el ojo de este color. Más bien lo hacen para protección. Si se fijan en esta fotografía, eso que ven abajo son las heridas de los dientes de un lobo de California. Los lobos de California saben que esa parte es muy vulnerable y siempre le tratan de tirar mordidas en el ojo. Y es por esto que los tiburones mandan el ojo para atrás. Y eso que se ve es la capa esclerótica. Desafortunadamente, cuando hacen esto, se quedan ciegos por algunos segundos. Entonces, en Isla Guadalupe, que es una reserva de la biosfera, para atraer a los tiburones lo que hacemos es aventarles carnada. Si se fijan, ahí tiene el ojo en blanco. El tiburón no sabe si la carnada está viva o está muerta, pero él protege su ojo, manda el ojo para atrás, y es por eso que ha habido ciertos accidentes, porque se quedan ciegos. Entonces, de repente, cuando se dan cuenta, ya están enfrente de la jaula, si se fijan, ahí chocó con una jaula, y hay otros casos en los cuales hasta se han metido cuando son animales muy pequeñitos. Es por eso que estamos trabajando a la par con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y de hecho ya se desarrolló un manual de buenas prácticas en el cual se especifica cómo se tiene que desarrollar esta actividad, cómo es el manejo de la carnada, las especificaciones de las jaulas, etcétera, todo esto con el fin de evitar más accidentes. De hecho, ahorita estamos trabajando con ellos en el PASE, que es el Programa de Acción para la Conservación de Especies Prioritarias, y vamos a tratar de hacerlo mejor para una estrategia integral de conservación que incluya la participación de todos los actores involucrados en las actividades relacionadas con tiburón blanco. Sigamos hablando de los sentidos. Entonces, después de la visión, tenemos la línea lateral. Puede detectar si un pez se mueve cerca de él únicamente con un canal que tiene a los lados que puede detectar estas vibraciones en el agua. Y luego tenemos electrorecepción, que es uno de mis favoritos. Si ustedes ven a un tiburón de frente, tiene una serie de poros en toda esta parte de aquí que se llaman ámpulas de Lorenzini. Y estas les ayudan para varias cosas. Pueden detectar la electricidad de sus presas, la temperatura del agua, la salinidad e incluso el campo magnético de la Tierra. La migración, la segunda migración, de hecho, más larga, hecha por un animal marino, fue hecha por un tiburón blanco desde Sudáfrica hasta Australia, como 11.100 kilómetros de ida y 11.100 kilómetros de regreso. Y pensamos que puede saber dónde está el norte, dónde está el sur, el este o el oeste, gracias a estos paquetes de ámpulas de Lorenzini que tiene en el morro. Pero hablemos de su distribución mundial. Lo podemos encontrar en todo el mundo de los 60 grados norte a los 60 grados sur. Hay partes muy importantes del pasado que se conocía, donde se les podía ver de manera natural, como en California, en Chile, en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. En Japón, por ejemplo, sí se han capturado hembras embarazadas. En el mar Mediterráneo también era un sitio importante. Pero en México, hasta antes del año 2000, teníamos muy poca información acerca del tiburón blanco. Y de hecho, la mayoría de estos registros tenía que ver con animales muertos. No teníamos mucha información acerca de su comportamiento, de su distribución en aguas mexicanas, hasta recientemente. Todos estos registros que teníamos estaban más que nada en el Golfo de California y también en las Islas Cedros y San Benito. Pero ahora el mejor lugar para ver tiburones blancos en todo el mundo es Isla Guadalupe. ¿Y dónde se encuentra Isla Guadalupe? Pues bueno, Isla Guadalupe está en el Pacífico mexicano, más o menos a 230 kilómetros al oeste de Punta Eugenia. Es una isla bastante grande, mide 32 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho. Como les dije, es una reserva de la biosfera protegida por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. ¿Y qué es lo que se ha hecho en esta isla con respecto a la investigación? Los norteamericanos comenzaron a colocar un tipo de marcas que se llaman marcas satelitales. Esta marca, cuando tú la colocas, te va a almacenar la información acerca de la temperatura, la profundidad y la localización a la cual se encuentra este animal. Y a los 12 meses puede salir a superficie. Esto que ven aquí es como una especie de flotador y con esta antena manda la señal
de todo lo que hizo ese animal por el periodo de tiempo que se haya programado. Tú ya solo esperas los datos, te llegan y ya puedes saber hacia dónde se movió este animal, a qué temperatura estaba, a qué profundidad estaba. Con este tipo de marcas, se han encontrado cosas bien interesantes con respecto a sus migraciones. Vean esto de aquí. En Isla Guadalupe se colocaron estas marcas satelitales y se vio que los tiburones pueden llegar hasta Hawái y también a un lugar entre Hawái e Isla Guadalupe. En Estados Unidos, otros investigadores colocaron el mismo tipo de marcas en California y encontraron un patrón muy similar. Los tiburones se pueden ir hasta Hawái y a este sitio entre Hawái e Isla Guadalupe que se conoce como el café de los tiburones blancos, porque ahí permanecen hasta 140 días. Aún hay muchas hipótesis de por qué están ahí, si es por alimentación, si es por reproducción, pero es súper interesante que se quedan una gran cantidad de tiempo en este lugar y que coinciden estos tiburones de California con los de Guadalupe. Para mi tesis de doctorado, lo que yo quería saber es por qué estos animales pasan una gran cantidad de tiempo en aguas mexicanas. Y la alimentación es bien importante. En ciertos sitios como las Islas Farallón, se ha encontrado que la presencia del tiburón blanco tiene que ver con la presencia de sus presas, en este caso los elefantes marinos del norte. Y en Guadalupe, yo me había percatado de que las tres especies de focas que tenemos tenían mordidas infringidas por los tiburones blancos. Les voy a mostrar ejemplos de cada especie. Este que ven aquí es un lobo de California. Es el que ustedes llegan a ver en los parques temáticos, los que hacen... Si se fijan, aquí una mordida, pero lo que sí es que en Isla Guadalupe estos animales son muy inteligentes y muy ágiles y toman ventaja de la buena visibilidad que hay, que es de más de 30 metros. Y se burlan de los tiburones blancos. Ven esta fotografía de aquí, cómo se le está colgando de la cola al tiburón, para que vean, ¿eh?, cómo se burlan de ellos. Incluso hasta lo puso en su Facebook, ¿no? Ahí me le colgué al tiburón. Pero esto pasa únicamente porque la visibilidad es muy buena. Esto no lo harían en California o en Sudáfrica, un pinípedo. ¿Por qué? Porque el tiburón los puede capturar. Pero en el caso de Guadalupe, como la visibilidad es muy buena, lo hacen. Esta es otra especie. Este se llama el lobo de Guadalupe. Y a este, siempre que me lo encuentro, me lo encuentro decapitado. Me he encontrado más de 20 cadáveres de estos animales y siempre los encontramos sin cabeza. No les gusta el resto del cuerpo, simplemente la cabeza. Y esta es la presa preferencial. Este es el elefante marino del norte. Si se fijan, ahí tiene unas marcas de los dientes del tiburón blanco. Este tiene estas marcas en el pecho de que llegó un tiburón y lo trató de morder. Este es un elefante marino del norte adulto. Este es un macho. Si se fijan, tiene esta proboscis gigante que por eso se llaman elefantes marinos del norte. Y si se fijan, ahí también tiene en el vientre una mordida. También los tratan de capturar. Esta es una hembra embarazada, gigantesca, pesa más de una tonelada. Y vean el tamaño de la mordida que tiene, ¿no? Esto también, ven ahí, esto es donde debería de ser infringida la mordida, de hecho. Si tú quieres capturar un elefante, le tienes que morder o la cabeza o la parte inferior del cuerpo. Este se salvó porque la mordida no fue muy fuerte. Una vez, estando en Guadalupe, un capitán me habló y me dijo, oye, Mauricio, estoy viendo con los binoculares que los elefantes tienen unas como cicatrices circulares. Pareciera que alguien les está disparando con una escopeta. Bajé a Isla Guadalupe para ver esto y me encontré con que varios elefantes tenían estas heridas circulares. Ustedes no lo van a creer, pero yo puedo hablar con ellos porque llevo años trabajando en Isla Guadalupe. Hablo pinípedo y les pregunté qué está pasando y vean la contestación ahí. No sé. ¡Ja! Pero bueno, entonces se puso a llorar y me explicó, es que no sé qué es lo que pasa, pero de repente llegamos a Isla Guadalupe y ¡pum!, sentimos un golpe y tenemos estas heridas circulares. Y no somos los únicos. También los delfines las tienen, los peces e incluso los tiburones blancos. Empezamos un proyecto de investigación como CSI Guadalupe Island para encontrar al asesino. ¿Quién estaba haciendo esto? Y lo encontramos. Se llama tiburón sacabocados. O cookie corre, como le llaman en inglés. Tiburón cigarro, es pequeñito, mide 42 centímetros, pero vean el tamaño de sus dientes. Y la hipótesis es que estos animales se parecen a los calamares, generan luz, entonces pretenden que son una presa, y cuando ya llega el animal que se los va a comer, se quitan y le meten una mordida gigantesca. Este es el tiburón más peligroso de Isla Guadalupe, para que vean, y es pequeñito, 42 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos en Isla Guadalupe cuando estamos trabajando? Ahí ven mi embarcación, está el tiburón. Le sacamos fotografías submarinas para ver varias cosas. Una es el tamaño. Se pensaba que los tiburones blancos, la máxima talla era de 6 metros, que fue una hembra capturada en Cuba, pero en noviembre del 2013, no sé si vieron este video, pero yo lo subí al Facebook y tuvo más de 10 millones de views. Vimos una hembra gigantesca que de hecho se considera
es la hembra más grande grabada en el mundo. Bueno, más bien el tiburón blanco más grande grabado en el mundo y fue grabado aquí, en Isla Guadalupe. Fíjense, por favor, en el tamaño de este animal. Vean la panza tan enorme que tiene. Se va a volver a acercar a la jaula. De hecho, ese es un dive master que se le dijo, aleja, aleja el tiburón, porque se estaban pegando demasiado a la jaula. Si se fijaron del otro lado, tiene una cicatriz, se había abierto con una jaula en la esquina. Vean, por favor, el tamaño ahí en comparación con los buzos. Miren nada más. Este es ella desde otro ángulo para que vean, por favor, el tamaño. Nosotros teníamos un dron y la medimos con respecto a la longitud de mi lancha. Mi lancha mide 6 metros y medio y esta hembra medía lo mismo. Entonces medía entre 6 y 6 metros y medio. Un animal impresionante que fue grabado en Isla Guadalupe en noviembre del 2013. Una cosa es el tamaño. Otra cosa para identificar a los animales es el sexo. Si son machos o si son hembras por la presencia de estos órganos que les digo que se llaman gonoperigios. También vemos la pigmentación en distintas partes del cuerpo y si tiene alguna característica conspicua que nos ayuda a identificar. Muchos piensan que los tiburones no tienen cáncer, pero vean este animal, se llama Meli. Es un tiburón que registramos en Isla Guadalupe por varios años. Y si se fijan, ahí tiene un tumor gigantesco que le ha ido creciendo. Y de hecho tratamos de sacarle una biopsia. Ahí estoy yo tratando de sacarle la biopsia con una jaballena para pesca deportiva. Desgraciadamente el tiburón no se dejó. Lo que tuvimos que hacer fue atraerlo a la embarcación. Le saqué una biopsia y hicimos un análisis histológico. Encontramos que es una neoplasia, que es una masa anormal de tejido. Es para que vean que los tiburones también llegan a tener esto. De hecho, hay 22 especies de tiburones a los cuales se les ha registrado la presencia de cáncer. ¿Qué otras cosas hemos hecho? También les colocamos cámaras en la aleta dorsal para ver qué es lo que hacen. Y les colocamos también unas marcas que se llaman marcas ultrasónicas, que es como esta marca que tengo aquí, que lo que hacen es emitir un pulso que nos envía información, en este caso, de la temperatura y la profundidad a la que está el animal. Para marcar el tiburón tenemos que utilizar una hawaiana para pesca deportiva. Entonces lo que yo hago es que cuando voy al tiburón que quiero marcar, me le acerco y le disparo en la base de la aleta dorsal y entonces esta marca empieza a enviar una señal. Y esta señal nosotros la captamos en una embarcación con un aparato que se llama receptor portátil y un hidrófono. Vamos siguiendo al tiburón por periodos de hasta 24 horas. Entonces imagínense lo que es estar siguiendo un tiburón por 24 horas. Es impresionante porque ves todo lo que está haciendo. Y encontramos cosas bien interesantes con respecto al comportamiento de juveniles y adultos. En el caso de los juveniles, se quedan cercanos a la costa de 50 metros a superficie la mayor parte del tiempo. En el caso de los adultos, se la pasan alejados de la costa y a 200, 300 metros. Es más, se comportan como dos especies distintas. Súper, súper interesante. Lo que más me llama la atención de Isla Guadalupe es que es una posición insular alejada. Es la más alejada de México hacia el oeste. Es de naturaleza volcánica y, por lo tanto, muy cerca de la costa. Encontramos grandes profundidades. Tú te alejas más de 100 metros y de repente el talud se va hacia abajo. Entonces, mi hipótesis era que los tiburones estaban en aguas profundas, enfrente de las colonias de elefantes marinos, tomando ventaja de la buena visibilidad para ver si podían capturar a uno de estos animales. Esto era simplemente una hipótesis. En 2008, llevamos 2 submarinos, porque queríamos ver cerca de la costa por qué estaban los juveniles y lejos de la costa qué presas potenciales podía haber para los tiburones grandes. El primer submarino puede bajar hasta 150 metros y es únicamente para 2 personas. Y el segundo puede bajar hasta 457 metros y es para 3 personas. Esto que ven aquí es una fotografía desde adentro. Es impresionante porque la densidad del domo es la misma densidad del agua. Entonces pareciera que tú estás ahí viendo todo lo que está pasando a tu alrededor, pero estás totalmente seco. En el submarino pequeñito bajamos muy, muy poco profundo, 100, 150 metros. Y lo que queríamos era encontrar las presas potenciales de los tiburones. Aquí tengo varios ejemplos de lo que encontramos, macarelas, pez luna, pez escorpión, sardinas, linguados, atún, aleta amarilla. Los juveniles son más rápidos y sí tratan de capturarlos. Ahorita les voy a mostrar un video. Y también rayas murciélago, que han sido registradas como presas de muchos juveniles en distintas partes del mundo. Este video, fíjense por favor, va a pasar por abajo. Va a pasar un atún, ahí va el atún y ¡wuhu! Y ahí va el tiburón. ¿Lo ven? Tratando de capturar al atún, aleta amarilla. Es muy difícil porque son muy rápidos, pero hay veces que los han podido capturar. Y en este caso, en este segundo video, ahí estamos más o menos a unos, ¿qué será? Como 100 metros de profundidad. Y si se fijan, ahí se ve una raya murciélago.
Ahí la vamos siguiendo y encontramos varias. Encontramos varias, encontramos, no sé, unas 10 o 20. Entonces, estas son presas que se han registrado como presas potenciales de los tiburones blancos en distintas partes del mundo, y en Guadalupe las llegamos a encontrar. Con respecto a los adultos, si se fijan en esta gráfica, ahí tenemos la profundidad, la temperatura a la que se mueven. En la raya azul oscura está la profundidad, si se fijan, está a 200 metros, y cuando sube a superficie, lo hace enfrente de donde están las colonias de los elefantes marinos, que son los sitios donde se aglomeran, donde viven estos tiburones. Entonces está bien interesante que se la pasan en aguas profundas, 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 enfrente de las colonias de elefantes suben y luego vuelven a bajar. Entonces mi hipótesis era que están tratando de buscar a los elefantes marinos cuando se acercan a la isla. En 2008 les colocamos unas cámaras en la aleta pectoral para ver qué es lo que veían en aguas profundas. Este animal que ven aquí se llama Bruce, mide 5 metros. Le colocamos esta cámara en superficie y si se fijan, ahí está Bruce en el fondo, muy pegado al fondo. Él sabe que tiene esta pigmentación oscura que le puede utilizar como camuflaje. Entonces se pega al fondo y lo único que hace es voltear para arriba para ver las siluetas de sus presas. Impresionante. Esta cámara estuvo 7 horas puesta en el tiburón, pero nunca pudimos grabar el evento de depredación. Bajamos en el submarino grande para tratar de encontrar las presas potenciales lejos de la costa de los tiburones blancos grandes y también ver su comportamiento. Les voy a mostrar dos videos de algo súper impresionante. O sea, primero vimos a un pulpo rojo comiéndose a una langostilla. Y en el segundo video van a ver a una quimera, que es un animal súper raro que yo jamás pensé ver en mi vida. Aquí les va el primer video. Entonces, de repente, estamos aquí a 300 metros de profundidad. Prendemos las luces del submarino y ven que está esa langostilla ahí, estaba en su cuevita. Pero cuando prendemos la luz, el pulpo se da cuenta de que está esta langostilla ahí. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Va a empezar así como que a tratarla de rodear y de repente van a ver lo que va a hacer para capturar. Una temperatura de 9 grados. Ahí va por arriba de la langostilla. Fíjense cómo la langostilla ni siquiera se mueve. Y de repente abre los tentáculos. Y ¡pum! La captura. ¿Qué tal? Esto lo vimos a 400 metros de profundidad. Nos movemos poquito y de repente vemos este animal que se llama quimera. Es un animal rarísimo. Son parientes de los tiburones. También su esqueleto está hecho de cartílago. Pero vean, por favor, ¿por qué se llama quimera? Porque parece una mezcla de distintos animales. Y fíjate, parece que tiene cara de conejo, tiene este cuerpo como de mariposa. O sea, se mueve con las aletas pectorales. Rarísimo. Yo en mi vida pensé que lo iba a ver. Y en Isla Guadalupe las vimos a 400 metros de profundidad. Entonces encontramos cosas muy interesantes. Y muchas de estas pueden ser presas potenciales de los adultos, como las rayas, como las quimeras. Pero mi hipótesis seguía siendo que estaban buscando a los elefantes marinos del norte. Vean esta fotografía de aquí, es como a 150 metros de profundidad. Y vean cómo los tiburones están patrullando. Están buscando algo. Esto ya es en el submarino. Estamos aquí, mucho más profundo, como a 300 metros de profundidad. Si se fijan, está totalmente oscuro. De repente ahí el piloto me dice, ¿quieres que prenda las luces? Le digo que sí, porque estábamos justo en el talud y vean lo que está ahí. Eso es una hembra gigantesca. Esa hembra medía más o menos unos 5 metros, 5 metros y medio. Y están justo en el talud, justo donde cambia de ser roca a ser arena. Entonces, ellas saben que los elefantes tienen que pasar por ahí. Y vean nada más que ya con la luz sí se le ve la parte blanca, pero cuando no habíamos prendido la luz, ni siquiera se veía el tiburón. ¿Por qué? Porque ellos se la pasan pegaditos al fondo. Entonces, mi hipótesis es esta. Están esperando a los elefantes en el fondo. Los elefantes tratan de pegarse al fondo para evitar que los tiburones se los coman, pero los tiburones blancos toman ventaja de esta gran visibilidad. Le quitan o la parte inferior del cuerpo o la cabeza y únicamente suben siguiendo el cadáver del elefante para acabárselo en superficie. Esta era una hipótesis. Yo la dije en un congreso en Hawái. Muchos me decían, no es cierto, nunca se ha visto que los tiburones blancos ataquen en aguas profundas. Lo bueno es que estaba un productor de Discovery y me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo tengo un aparato que te puede ayudar. En 2013 fueron a Isla Guadalupe con esta especie como de torpedo, que lo que tienes que hacer es colocarle al tiburón una marca que se llama transductor, que envía una señal y este torpedo lo sigue por hasta 3 horas y media. Y el torpedo puede medir topografía, velocidad, temperatura y también tiene 6 cámaras. Esto que ven aquí
es la marca, estamos esperando la embarcación para marcar al tiburón, y adivine quién se acercó. Deep Blue. La hembra gigantesca esta que les mostré, se acercó, le colocamos la marca, y entonces seguimos a Deep Blue por periodos de 3 horas. Impresionante. Ahí está ya el aparato que se llama AUV, Automatic Underwater Vehicle, y este aparato siguió a Deep Blue por estas 3 horas, y vean, aquí tienen las cámaras. Entonces, si se fijan, tiene 7 cámaras. Tiene para ver arriba, para ver abajo, ver hacia la izquierda, ver hacia la derecha, ver al centro y ver hacia atrás. Si se fijan en la cámara del centro, ahí tenemos a Deep Blue. Se ve perfectamente bien. ¿La ven? Entonces, de repente, el ingeniero me dice, oye, Mauricio, está pasando algo muy raro con el AUV. ¿Pero por qué? Se está moviendo de una manera muy rara. Vamos a sacarlo para ver qué es lo que pasa. Lo sacamos y esta cámara que está viendo es la que da hacia atrás. Ahorita está a una profundidad de más o menos 96 metros. Y fíjense lo que va a pasar. ¡Pum! De repente, los tiburones los empezaron a atacar. Y vean todas las mordidas que le está dando. Ahí es 1, 2. Fíjense, se fijan cómo mueve el ojo para atrás. 3. Está mordiéndolo porque pensó que era una presa potencial. ¿Se fijan? Este es otro video. Este es también un poquito más profundo. Creo que este es a 120 metros. Otro ataque. Entonces estaban confundiendo al AUV con una presa potencial, podría ser un pez. Y vean cómo siempre ataca en la parte de atrás, por la parte en la que se mueve. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí estoy súper feliz revisando. Hubo 9 ataques en la primera expedición que hicimos de distintos animales, no de Deep Blue, de otros tiburones blancos que estaban tratando de morder a este AUV porque lo habían confundido. Ahí ven a los de Discovery, yo estaba feliz porque comprobé mi hipótesis de doctorado, pero los de Discovery estaban súper estresados porque ese aparato cuesta $1,000,000 y lo estaban atacando a los tiburones. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un ataque a un elefante de verdad? Aquí lo que ven es que le quita la parte inferior del cuerpo. Ajá. ¿Por qué? Porque es con lo que se mueve. Entonces le quita la parte inferior del cuerpo, el cadáver, como tiene mucha grasa, sube a superficie y en superficie es donde se van a alimentar de ellos. Esto es lo que pasa en diciembre. Es cuando están regresando todos los elefantes marinos de su migración de Alaska hacia Guadalupe. Llegas a ver a las gaviotas que están volando, te acercas y ves las aletas pectorales, la cola, la sangre en el agua. Vean, ahí se ve el tiburón que tiene el elefante en la boca. Es impresionante y todo esto ocurre más o menos a finales de noviembre y en diciembre, que es cuando están regresando los tiburones de su migración. Vean, ahí ya llegamos cuando ya estaba el elefante Puyac casi consumido en su totalidad. Vean cómo se acerca el tiburón. Cada mordida del tiburón puede quitar hasta 35 kilogramos de carne. Y como les dije, es una mordida de 2 toneladas por centímetro cuadrado. Es impresionante. Eso que ven ahí es otro tiburón. Entonces, de repente empezamos a ver a varios tiburones. La pregunta es, ¿los tiburones quieren pelearse por esa foca? Ellos saben que tienen una mandíbula muy fuerte, que tienen muchísimos dientes. ¿Será que se quieren pelear? No. Lo que hacen es algo que se llama como un desplante. Un comportamiento exagerado. Es como cuando los gatos se encorvan o los perros te enseñan los colmillos. Esto es un desplante. Y los tiburones blancos tienen distintos tipos de desplante. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este se llama la confrontación. Es como el juego de la gallina. ¿Quién se quita primero? Y hay otro que se llama nado paralelo. Los dos tiburones nadan muy cerca uno del otro para ver quién se quita. ¿Ven este video de aquí? Ahí tenemos a 2 machos que de repente dicen, ok, ¿quién es más grande, tú o yo? Se pegan morro con morro para saber quién es el más grande. Y el más grande es el que se queda. Se respeta esta jerarquía por tamaños. Mucha gente piensa que los tiburones blancos son tontos, son animales inteligentes. ¿Se fijan? Están evitando una pelea. Este es otro. Bajan las aletas pectorales para hacerle saber a su oponente que no están felices con su presencia. El gaping o bostezo, que abren la boca y la mantienen así para mostrar los dientes a sus oponentes y que desistan. El coleteo, también el tail slapping, que le llaman en inglés, que golpean a la embarcación o golpean al otro tiburón que está cerca de la foca que acaban de matar. Vean, ahí yo me le acerqué mucho a un tiburón porque lo quería marcar después de que se había alimentado una foca. Y vean cómo con la cola nos empezó a golpear para alejarnos de su presa. Saltos fuera del agua. Este yo también lo considero un desplante. En el caso de Guadalupe no es como en Sudáfrica, que saltan para alimentarse. En este caso, cuando tú tienes 2 o 3 machos, de repente uno de ellos va a saltar. ¿Ven esta fotografía? Cuerpo completo. Entonces, al caer, hacen un splash muy vigoroso y es para hacerle saber a su oponente que es de ellos esa presa. ¿Vean este video de aquí? Grabamos en la jaula cómo está este tiburón, que es un macho que se llama Mao. Vean cómo de repente empieza a nadar. Sube a superficie y ¡pum! Entonces, genera este splash vigoroso para hacerle saber a sus oponentes que se alejen.
y este de aquí es mi favorito, únicamente lo he grabado muy pocas veces, yo le llamo la sacudida de cabeza. Cuando tienes un tiburón y hay otro tiburón ahí también, de repente uno de ellos va a abrir la boca y va a mostrar la mandíbula, la va a proyectar. Fíjense en este video. Entonces aquí estamos desde la jaula. Fíjense, este es un tiburón que se llama Bruce, es un macho. Y de repente va a abrir la boca. ¡Ah! ¿Lo ven? Abre la boca y muestra, la proyecta la mandíbula para hacerle saber a sus oponentes que no está feliz con su presencia. ¿Qué pasa si no se respeta esta jerarquía por tamaño o por actitud? Entonces ya va a haber una confrontación. Y los tiburones se muerden o en la cabeza, o en las aletas pectorales, o en la cola. Este video que les voy a mostrar ahorita es el único registro de un tiburón atacando a otro. Y fíjense cómo está una hembra mordiéndole las branquias. ¡Pum! ¿Se fijan? Voy a volver a pasar. ¡Pum! Llega la hembra y le muerde las branquias al otro tiburón para que se aleje. Las branquias son sumamente vulnerables. Y es por eso que los ataques los hacen en esta zona. Fíjense ahí este tiburón que se llama Bruce, que es un macho de 5 metros. Vean la mordidota que tiene. Aquí está otra vez Bruce con la misma mordida gigantesca. Y este es un juvenil que tiene una mordida infringida por un adulto. Es por eso que los juveniles no se acercan mucho a donde están los adultos. En 2015 hicimos otra expedición con otro aparato, otro AUV que baja más profundo. Y encontramos dos cosas impresionantes. Este primer video que les voy a mostrar demuestra cómo los tiburones guardan energía. Lo que hacen es subir a superficie y luego se dejan ir hacia el fondo sin moverse. Si se fijan ahí, no está moviendo la cola. Eso se llama deslizamiento. Entonces suben a superficie y ahí fíjense cómo va hacia abajo sin moverse. Está guardando toda su energía y en el momento en el que toca el fondo, vuelve a subir a superficie y luego otra vez se deja caer hacia abajo. Esto lo habíamos inferido con movimientos de las marcas que veíamos en la gráfica cómo subía y de repente se dejaba caer, pero nunca lo habíamos grabado. Y este video que sigue es el mejor de todos. Grabamos a los tiburones blancos durmiendo. Lo que encontramos es que se van a la parte sur de la bahía, que es donde la corriente es muy fuerte. Se fijan cómo la corriente es muy fuerte. Y fíjense cómo el tiburón abre la boca. Se va a esta parte donde está la corriente muy fuerte, mantiene su boca abierta y se queda únicamente nadando despacito para no moverse de donde está, pero para que pueda respirar. En una de las tomas, el aparato este que está grabando se acercó y tocó al tiburón y tú puedes ver cómo el tiburón de repente se despierta y se va. Ahí, ¡pum!, de repente se va, ¿no? Esto nunca se había grabado. Entonces hemos visto que se van a estos sitios donde hay una gran cantidad de corrientes para que puedan mantener, tienen que respirar, entonces tienen que mover todo el tiempo, pero en este caso, vean cómo tiene la boca abierta, está en contra de la corriente y así puede descansar. Que también hemos hecho muchas cosas, les hemos sacado biopsias para hacer estudios de contaminantes, hemos encontrado que tienen una gran cantidad de PCBs y también de organoclorados, y que muchos de los que, todos los que tienen tiburón blanco, los tiene el elefante marino del norte. Entonces pensamos que es de donde está obteniendo este tipo de contaminantes. También estamos colocando marcas a los tiburones para ver cómo es su comportamiento con respecto a los barcos de ecoturismo, para ver la manera en que el ecoturismo está afectando su comportamiento natural, si es que lo está afectando. Y también estamos colocando unas cámaras en la aleta dorsal que ya se le pueden quedar por hasta periodos de 2 días para saber qué es lo que están haciendo en aguas profundas. Y a los juveniles les estamos colocando estas marcas que les digo que son las marcas satelitales para saber a qué sitio se van cuando dejan Isla Guadalupe. Y ya para terminar, pues bueno, vean esto. Estos son los aparatos que estamos colocando que se llaman receptores BR2W y tenemos de este tipo de receptores alrededor de toda la isla para saber cómo se mueven los tiburones cuando están en Isla Guadalupe. Los tiburones obviamente que tienen las marcas. Ajá, los colocamos más o menos a una profundidad de 20 metros y los sacamos cada año para ver la información de qué es lo que han hecho los tiburones en Isla Guadalupe. Lo interesante es que este tipo de aparatos también los tienen investigadores de distintas partes del mundo y se han detectado tiburones marcados en Guadalupe, en otras zonas como Hawái, California y Oregon. Y lo interesante es que ahorita estamos por publicar un artículo en el cual tenemos registros de 20 tiburones de California que vienen a Isla Guadalupe y también de 10 tiburones que han sido marcados en Isla Guadalupe que se van a California. Esto es sumamente importante porque ya podemos ver que no se puede proteger a los tiburones de manera aislada, se tiene que hacer de manera internacional y por eso empezamos una campaña para protegerlos en varias partes de México, porque desafortunadamente se están capturando juveniles. Eso que ven ahí es un tiburón blanco juvenil pequeñito y tenemos varios registros de esto. Entonces estamos trabajando con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para tratar de evitar que siga pasando esto.
Y también para nosotros es muy importante la presencia de los niños. Espero que haya varios niños ahorita aquí con nosotros. Y entonces comenzamos un cómic en el cual hay un superhéroe que es un biólogo marino que se llama Mauricio, yo no sé por qué. Pero el hecho es que este biólogo estaba con su capitán en Isla Guadalupe y encontraron que había unos pescadores ilegales que estaban poseídos por unos mutantes que estaban capturando tiburones blancos. Se lanzan para protegerlos, para cortar el anzuelo, pero desafortunadamente uno de estos pescadores le pega en la cabeza al biólogo y se va al fondo del mar. Y entonces llega un tiburón y lo lleva con la diosa de los tiburones que se llama Deep Blue y ella le da unos poderes especiales para convertirse en un superhéroe y proteger a los tiburones en aguas mexicanas. Vean, aquí hicimos una caricatura pequeñita, está el biólogo, ¿qué pasó? ¿Nos quieres ayudar? Sí, quiero ayudarlos. Les manda este poder y entonces se transforma en un superhéroe que se llama Amauqua y que va a tratar de proteger a los tiburones en distintas partes de México, no solo en Isla Guadalupe, sino también en Playa del Carmen con los tiburones toro y en Reviejiquero con muchas especies más. Bien, nada más que guapo se puso ahí el protector de los tiburones. Y bueno, esto de los niños es importante para que vean, ahí estoy yo cuando tenía 3 años y vean cómo tengo en la manita un tiburón blanco. Y este soy yo ya, pues muchos años después, trabajando con mi sueño de toda la vida, el gran tiburón blanco. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Bueno, es tiempo para preguntas para el doctor Mauricio. Déjenme revisar qué están preguntando aquí. Dice, dado que los tiburones sí suben a la superficie a terminar de consumir sus presas, ¿qué implicaciones tiene esto para su interacción con los barcos turísticos? Es decir, ¿se han visto afectados por los barcos turísticos cuando los ven alimentándose o con otro tipo de barco? Sí, no, lo que sí hemos visto es que para empezar, esto ocurre más que nada en diciembre. La temporada de ecoturismo es de julio a noviembre. En diciembre ya las condiciones meteorológicas ya no están tan buenas. Entonces sí es bastante bueno que no se está afectando en absoluto el comportamiento natural de depredación. Y aparte, estas depredaciones ocurren muy lejos de la costa. Los barcos de ecoturismo se anclan más o menos entre 50 y 70 metros de profundidad, lo cual es súper cerquita de la costa. Ok. Bueno, también te hacen la pregunta que si estas heridas de los tiburones cicatrizan. Sí, de hecho, los tiburones tienen un poder de cicatrización impresionante. Si es en el cuerpo, cicatrizan perfectamente bien. Esa foto que les enseñé del tiburón con la mordida aquí atrás de las branquias, un año después, parecía que no le había pasado absolutamente nada. Donde sí no pueden cicatrizar es en las aletas pectorales o en la cola. Bueno, le preguntan que cómo alimenta la madre a la cría de tiburón blanco. Muy buena pregunta. Aquí lo que pasa es que la hembra les envía a los bebitos que están dentro del útero huevos sin fertilizar. Y estos bebitos, ¿han visto el huevo estrellado? La parte amarilla es el vitelo, es la parte de la que se alimentan. Entonces la hembra cuando tiene todos estos bebitos, que puede llegar a tener hasta 15, les envía estos huevos sin fertilizar y los bebitos se van a alimentar de este vitelo durante, creemos que 2/3 del embarazo. Entonces se alimentan de la mayor cantidad de huevos posibles, los almacenan en su estómago. Si ustedes ven a un embrión de tiburón blanco terminal, tiene una panzota. ¿Por qué? Porque se alimentó de una gran cantidad de huevos. Porque al parecer, el último tercio del embarazo, la hembra ya deja de enviar huevos y es por eso que se tratan de alimentar de la mayoría. Y es de lo que se van a alimentar durante todo el tiempo que están en el útero de la hembra, pero cuando nacen, ya nacen perfectamente bien formados. Ok. Hacen una pregunta de que si sabes el número de tiburones blancos que existen actualmente en México, me supongo que es en Isla Guadalupe. Bueno, en Isla Guadalupe hasta el momento se tiene un registro con una guía de fotoidentificación que está llevando a cabo el doctor Michael Domayer y la doctora Nazmi Lucas de alrededor de 300 animales que se han registrado a lo largo de los años. Esta guía de fotoidentificación empezó desde 1999, me parece, y cada año estamos viendo que de hecho llegan nuevos tiburones y muchos de estos son juveniles, lo cual es súper interesante porque pensamos que la población está creciendo. Ajá. De Sonora están preguntando que parece que hay un proyecto turístico con jaulas cerca de la isla San Jorge. ¿Qué sabes de esto? Yo la verdad es que no tengo conocimiento de esto. Lo que sí es que nosotros estamos comenzando un proyecto, vamos a comenzar un proyecto en todo el Golfo de California y aparte en las Islas Cedros y San Benito. Entonces nos vamos a enterar de esto. San Jorge es un sitio importante porque hemos tenido varios registros de tiburones blancos desde el año 2018 y 2019.
Entonces, es bien interesante ver qué animales son estos. Vamos a tratar de sacarles biopsias y de marcarlos para saber si son los mismos tiburones que están yendo a Isla Guadalupe o a California. Se comentan de si el área del Café de los Tiburones Blancos se han realizado estudios o expediciones para conocer por qué están ahí. Sí, sí, de hecho, la hizo una National Geographic, en la cual lo que hizo, aquí lleva el doctor Michael Domayer, habían marcado una hembra, y entonces ellos podían saber más o menos la localización de esta hembra mientras estaba ahí. Pero el problema es que este es un sitio en medio de la nada. O sea, está entre Hawái e Isla Guadalupe, es más o menos del tamaño de Texas, o sea, es bastante grande. Y lo que hacen los tiburones en esta zona es subir a superficie y bajan hasta 900 metros, suben a superficie y bajan. Es un comportamiento que le llamamos yo-yo. Suben y bajan. ¿Qué es lo que están haciendo? Hay muchas hipótesis. Una es alimentación. Se están yendo a este sitio para tratarse de alimentar de algo. La pregunta es, ¿por qué se van de California, donde hay 4 especies de focas? O de Guadalupe, donde hay 3 especies de focas. Mi hipótesis es que pueden estar buscando este tipo de presa específico. En este caso, los calamares, ¿no? Los calamares llegan a hacer este tipo de migraciones verticales. Tienen ciertos ácidos grasos que ayudan en el desarrollo de los embriones. Entonces, tal vez están haciendo esto, pero ahorita simplemente tenemos conjeturas. El acuario de Monterey Bay, de California, también hizo una expedición. Es el doctor Salvador Jorgensen. Y a mí me comentó que ellos ya tenían las respuestas a esto, pero todavía no lo han publicado. Ellos hicieron una expedición reciente y tal vez ya tengan la respuesta. De acuerdo. Comentan de cuánto puede durar un tiburón blanco adulto sin comer. ¿Cuánto puede durar un tiburón blanco sin comer? Se hizo un estudio en el cual se le dieron 30 kilogramos de foca a un tiburón y se le puso una marca especial que tenía sensores de temperatura para saber cuándo se volvió a alimentar. Tú puedes saber cuándo se vuelve a alimentar por estos cambios de la temperatura, porque registras cuando entra el agua fría al estómago de que acaba de alimentarse de algo y luego se empieza a incrementar un poco porque empieza la digestión. Se encontró que pueden durar hasta 18 días sin alimentarse. Entonces, es mentira que los tiburones blancos, como en la película, se tienen que comer al papá y a la mamá y a la abuelita y al perico. No es cierto. Pueden durar varios días sin alimentarse. Lo que sí es que, por ejemplo, estos videos que les mostré, yo he visto cómo se comen la mitad de un elefante marino en menos de 20 minutos. Ok. Dicen, si se tiene conocimiento de alguna zona o zonas de nacimiento de tiburón blanco. Sí, sí. De hecho, en Bahía Sebastián Vizcaíno, esto fue encontrado por Omar Santana cuando estaba haciendo su tesis de maestría en el CISESE, y el doctor Oscar Socha Nishizaki también está haciendo investigación desde hace varios años en esta zona que se llama Bahía Sebastián Vizcaíno, en la cual se han encontrado individuos muy pequeños. De hecho, nosotros hicimos una expedición en el 2018 a principios y capturamos como creo que fueron 11 animales, desde pequeñitos, desde individuos de más o menos un año de edad hasta individuos más o menos de 3 metros. Entonces, este es un área bastante conocida y también nosotros acabamos de publicar un paper, el autor principal es Omar Santana, en el cual también un bebito se capturó en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, toda esta parte de California, Baja California Sur, son cerca de la costa, son áreas de crianza del tiburón blanco ya reconocidas en el país. Bueno, aquí una pregunta que quieren saber, ¿dónde se puede conseguir el cómic de Super Mauricio? ¿Cuántos dientes en volver a salir? Y en promedio, ¿cuántos tiburones son cazados anualmente? Bueno, yo les puedo, si quieren, vamos a poner un link en redes sociales para que puedan bajar estos cómics. Los tenemos en versión de PDF. Y lo de cuántos tiburones se han registrado en el mundo, pues varía, ¿no? O sea, varía por localidad, pero hay un trabajo muy reciente en California, de que había cerca de 2,000 tiburones, esa era la población. Ah, pero ¿de cuántos se capturan? Eso es bien difícil, porque como el tiburón blanco está protegido, muchos de los pescadores no registran su captura. Está protegido de manera internacional, entonces cuando tú lo capturas lo tienes que soltar. Entonces la gente que lo captura no lo registra. Entonces sería muy difícil saber, pero sí se sabe que de manera incidental se llegan a capturar muchos. Y la otra forma es también la pesca dirigida, porque desafortunadamente la mandíbula del tiburón blanco hay veces que en el mercado negro la llegan a vender en muy altos precios. Hablan de acerca de la reproducción. Dice, ¿cuánto dura la gestación? La gestación es muy difícil saber. Pensamos que es más de 12 meses, pero no sabemos bien a ciencia cierta. Únicamente se han capturado muy pocas hembras embarazadas y de hecho todas han sido en Japón. Y entonces la inferencia es que es más o menos sí, entre 12 y 18 meses lo que dura su periodo de gestación. ¿Cuántas crías puede tener tiburón blanco? Puede llegar a tener de 2 a 15, máximo 15 crías, y cuando nacen
Nacen de 1.20 m a 1.45 m más o menos. Ajá. Preguntan aquí que si el se comen entre hermanos o no, en el útero. Sí, no. Solo ha habido dos especies que yo sepa que hay registros de... Esto se llama canibalismo intrauterino. Y es el tigre arenero, que es el que ven en muchos acuarios ahí en Florida, en SeaWorld. Aquí lo que pasa es que uno de los... Tienen dos úteros. Y en cada útero se empiezan a desarrollar distintos embriones. El embrión que se desarrolla más rápido de cada útero, lo que hace es matar a todos los embriones y luego se alimenta de ellos. Entonces, únicamente tiene a dos crías ese tiburón, pero ya nacen de un tamaño bastante grande, más o menos de 1.20 m. Entonces, tenemos el tigre arenero y el otro registro es el maco de aleta corta, que se puede alimentar de sus hermanitos cuando están dentro del útero. Preguntan que si, ¿en qué otro lugar de México se ha observado tiburón blanco? ¿En qué otro lugar de México tiburón blanco? Bueno, yo tengo registros en Isla Mujeres, también hay registros en Veracruz. Hay registros en todo el Golfo de California. Tenemos un registro también en Nayarit. El tiburón blanco se puede mover a donde ellos quieran, pero obviamente tiene que ver más con si existe la presencia de sus presas, como las focas. Es por eso que los vemos más en Isla Guadalupe. También ahorita tenemos un proyecto en Cedros para tratar de ver si ahí también se pueden ver en la Isla San Benito, porque en todas las partes del mundo se ha visto que más que nada están distribuidos donde están sus presas preferenciales. Sí, comentan acerca del accidente que hubo de tiburón blanco. ¿Qué cambios se han generado para evitar repetir estas situaciones? Sí, bueno, ahorita estamos trabajando a la par con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Se va a hacer una actualización del Manual de Buenas Prácticas y también estamos trabajando en el PASE, que son programas de acción para la conservación de especies. Esta es como una estrategia integral de conservación que incluye la participación de todos los actores involucrados y se plantean estrategias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ahorita la Comisión de Áreas Naturales Protegidas está tratando de sacar este nuevo manual de buenas prácticas y de actualizar el PASE antes de que comience la temporada, precisamente para tratar de evitar que vuelva a haber un accidente como el que ocurrió. Hacen una pregunta con respecto al tumor, que si está directamente relacionado con la incidencia de organoclorados y PCBs en las presas. Es muy buena pregunta. De hecho, nos la hicieron. Ahorita estamos por publicar ese paper, pero no podemos inferir. O sea, es muy difícil. Nosotros, más bien, la inferencia que hicimos es que hemos visto muchos tiburones blancos, no muchos, pero algunos registros, como ese que les mostré, que tiene las mordidas de los tiburones acabocados. Y en este caso vimos que Ameli, que es el macho, parece que a partir de esa mordida fue que se generó esta masa de tejido. Entonces pensamos que más bien tiene que ver con que surgió después de una infección en una herida que fue ocasionada por una mordida de tiburones acabocados. ¿Cuál es la diferencia morfológica entre los juveniles con respecto a los adultos? Ok. Bueno, cuando los juveniles son menores a 3 metros, cuando son pequeñitos, de hecho su morro es más chiquito. Y donde más puedes ver la diferencia morfológica es en la dentadura. Los dientes de los juveniles son más alargados, porque cuando son menores a 3 metros se alimentan de peces y de otros tiburones. Y ya que rebasan esta talla de 3 metros, sus dientes ya se vuelven triangulares. Aquí les estoy mostrando un diente. Entonces ya, si se fijan, ya es muy triangular y muy aserrado, porque ya cambia de presas, ya se alimenta más que nada de mamíferos marinos, porque tienen una gran cantidad de grasa, y la grasa tiene el doble del valor calórico que las proteínas. Es por eso que buscan este tipo de presas. Entonces, más que nada, te vas a fijar en la dentadura para saber si es de un juvenil o si es de un adulto. Preguntan que si existe algún comportamiento o seña especial antes de atacar. Sí, muy buena. Esas que les mostré de los desplantes, eso lo hemos visto en Isla Guadalupe, pero por lo regular, la que yo he visto en la mayoría de los tiburones es la de la depresión de las aletas pectorales. Se fijan que les mostré la foto. Lo que hace el tiburón es que baja las aletas pectorales, encorva su cuerpo y nada de una manera muy exagerada. Si tú llegas a ver esto con una especie de tiburón gris, un martillo, un maco, lo que tú veas, si ves que baja las aletas pectorales, se encorva y nada de manera muy exagerada, lo que tienes que hacer es alejarte y mantener contacto visual todo el tiempo. Pero los tiburones siempre hacen esto antes de que ocurra un... Bueno, a mí no me gusta decir ataque, pero de que se traten de defender. Entonces, ustedes pueden evitar esto si llegan a ver este comportamiento. Que les digo, es como un perro mostrando los dientes o un gato encorvándose. Es exactamente ese tipo de comportamiento.
Una pregunta sobre la edad del tiburón blanco. ¿Cuántos años? Okay. Hay un método ahorita que se llama bomba de carbono. Bueno, tú para saber la edad de un tiburón, lo que hacemos es leer las vértebras. No sé si han visto ustedes los árboles cuando los cortas, que tienen anillos de crecimiento. En el caso de las vértebras de los tiburones también, si tú la cortas, tiene dos bandas por año. Una banda clara y una banda oscura. Entonces tú al contar este tipo de bandas, puedes saber cuántos años tienen. Y ahorita hay un método mucho más sofisticado que se llama bomba de carbono, con el cual se pueden determinar que los tiburones blancos pueden vivir hasta 73 años. Que esto no se sabía. Pensamos que vivían 32 años, pero con este nuevo método se encontró que pueden vivir hasta 73 años y que, de hecho, la madurez sexual se da hasta los 26 años en el caso de los machos y alrededor de los 32 en el caso de las hembras, para que vean que son muy longevos y son de muy lento crecimiento. Ok. Preguntan que si, ¿cómo podría perjudicar el turismo a las expediciones o avistamientos privados, al comportamiento o al nicho del tiburón? ¿Qué recomendaciones daría usted personalmente para tener el menor impacto? Sí, bueno, nada más quiero comenzar por algo de decir, el ecoturismo también es bueno, o sea, tenemos que ver las dos cosas, ¿no? El ecoturismo es muy bueno porque, para empezar, cuando los barcos están en Isla Guadalupe, son ojos extra que están cuidando a los tiburones. El que haya barcos ahí es que hay vigilancia. Si ellos llegan a ver algo, ellos le pueden hablar a la naval y la naval puede hacer algo. También el ecoturismo sirve mucho porque ayuda a que la gente se enfrente, o sea, que vea cara a cara a este animal. Y yo, cuando he visto a la gente, cuando se mete a la jaula, es una persona, y cuando sale es otra persona. ¿Por qué? Porque les cambia el chip. Ya no piensen que es un animal asesino, serial, y que le gusta alimentarse de los seres humanos. Se dan cuenta de lo majestuoso y de lo precioso que es este animal, entonces cambia. Entonces el ecoturismo también tiene muchas ventajas. En cuanto a las ventajas, estamos haciendo ahorita a la par con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas un proyecto en el cual estamos marcando a los tiburones con estas marcas que les mostré, que se llaman marcas acústicas, que tienen sensores de temperatura y profundidad, para seguirlos. De hecho, es la tesis de Omar Santana, que está haciendo su tesis en la UABC, para seguirlos y ver cómo es su comportamiento cuando están los barcos y cuando no están los barcos. También les colocamos unas marcas que miden cuántas veces el tiburón mueve la cola para saber el gasto energético que tienen los tiburones cuando están cerca de las embarcaciones de turismo. Y ahorita lo que queremos hacer también es sacarles muestras de tejido para saber, con las hormonas, hay unas hormonas de estrés que generan los animales cuando están estresados. Lo estamos haciendo ahorita en Revillagigedo con las mantas gigantes. Si este método funciona con las mantas gigantes, lo vamos a aplicar con los tiburones blancos para poder evaluar. Ahorita estamos evaluando, ya hemos hecho varios estudios a la par con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y ya estamos a punto de publicar varios artículos acerca de esto. Hablan sobre qué hay que hacer si algún nadador ve un tiburón mientras está buceando o haciendo snorkeling. Pues, okay. Tiburón en general, ¿no? Número uno, tienes que disfrutarlo. Porque se los juro, mucha gente piensa que tú te metes al mar y hay tiburones. No, desafortunadamente hay muchas poblaciones de tiburones que han caído. El caso del tiburón sedoso, el caso del tiburón martillo, que ha decrecido su población cerca del 90%. Pero para contestar a la pregunta, si tú ves un tiburón, tienes que estar tranquilo. Lo que sí no tienes que hacer son movimientos erráticos. No tienes que hacer splash, no tienes que gritar, porque el que tú hagas eso, esos movimientos erráticos de baja frecuencia, los atraen. Porque cuando un pez está muriendo, lo que hace es hacer esto, hace movimientos erráticos de baja frecuencia, y eso ellos lo asocian con que el pez está muriendo, entonces dicen, bueno, pues vamos a ayudarte, ¿no? Entonces, lo que menos tienes que hacer es exaltarte, gritar y hacer splash. Si estás tú solo, bueno, contacto visual, eso es muy importante todo el tiempo. Si tienes tus aletas y el tiburón se llega a acercar demasiado a ti, que casi no pasa, pero si llega a pasar, lo que tú tienes que hacer es hacerte hacia atrás y con las aletas pegarle en esta parte de aquí, en el morro. ¿Se acuerdan que les dije que tiene toda esta serie de ámpulas de Lorenzini, que es muy sensible? Y aparte tiene un cartílago que se llama cartílago rostral, que es bastante sensible también. Si ves que ya llegas a ti, nunca lo alejes con tu mano. Trata de alejarlo con algo que no sea parte de tu cuerpo. Si tienes un stick de estos con GoPro, trata de alejarlo con esto. O si tienes las aletas, simplemente aléjalo con eso. Pero si tú tienes contacto visual, es importante. Si estás con más personas, acérquense espalda con espalda, todos viendo, para que parezcan un animal mucho más grande y se pueda ir. Se preguntan si en Colombia has registrado tiburón blanco. No tenemos registros hasta ahorita que yo sepa. Ahorita estoy trabajando con la doctora Sandra Besudo en Malpelo y ella tiene receptores también.
de este tipo, de los BR2W. Entonces, lo interesante es que nosotros hemos marcado cerca de 200 tiburones en México, en Estados Unidos han marcado más de 500. Entonces, si estos animales, con estos transmisores, se llegan a mover hacia otras islas, lo vamos a detectar. Donde sí hemos visto es en Revillagigedo. En Roca Partida se vio un tiburón blanco juvenil cerca de 2 semanas. Comentan si en el caso de las cicatrices en los lobos marinos, si se pueden recuperar. Sí, depende. Yo, por ejemplo, si la mordida no pasa de la capa de grasa, sí he visto que se salvan, pero si la mordida ya afecta a los músculos, hay una infección bastante fuerte y se mueren a los 2 o 3 días. Sí, comentan también si se pueden incorporar como voluntarios en los proyectos y cómo se pueden conectar con ustedes. Sí, miren, de hecho aquí puse esta pantalla que les estoy compartiendo. Ahí tiene todas nuestras redes sociales. Y tenemos un link en una de las partes que es para hacerse voluntariado, servicio social, etcétera. Entonces tú te metes ahí y ya te pide ciertos datos y ya nosotros les vamos a poder ir diciendo si tenemos espacio y en qué proyectos. Pero métense ahí a www.pelagioscacunja.org. Bueno, en general son, o sea, hay mucho más preguntas, pero algunas se repiten, entonces pues tratamos de que fueran más o menos juntarlas para que las contestaras. No sé si hay más comentarios que hacer. Déjame revisar aquí. Es que me estoy brincando del chat y a las preguntas. Ah, mira, si quieres, Doc, yo mientras voy dando saludos, aquí saludo al CUCBA de la Universidad de Guadalajara, a los de la MISUP, a los de Abismar, Océanos, la UNAM, el CIPNOR, la UAPS, la UABC. Saludos a nuestros amigos de Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos. Aquí pregunta, por ejemplo, que dónde pueden ver nuestros papers o publicaciones. En la misma página de www.pelagioscacunja.org hay una parte donde mostramos publicaciones científicas y publicaciones de divulgación. Aquí hay otro, por ejemplo, del cortejo de los tiburones blancos. Esa foto que les mostré, en la cual se muestra el macho con los gonopterigios abiertos, es la única que tenemos de este tipo, pero es súper interesante porque yo sí he visto cortejo en otras especies, como por ejemplo el tiburón sedoso, el Galápagos, el Punta Blanca de Arrecife, en Revillagigedo, y el cortejo consiste en que ves al macho y luego ves a la hembra que está por atrás y de repente el macho le trata de morder la aleta pectoral y el macho empieza a mover los gonopterigios de esta manera y esto se registró en Isla Guadalupe. Y también hemos visto hembras que tienen mordidas. Como les dije, cuando cortejan, el macho muerde a la hembra de la aleta pectoral o de las branquias. Y hemos visto también esto en Isla Guadalupe, pero aún no hemos podido comprobar si es que están cortejando o reproduciéndose en Isla Guadalupe. De hecho, nadie sabe dónde copulan los tiburones blancos. Yo en mi lancha tengo hasta 6 cámaras por si llegamos a ver eso y lo grabamos. Me dijo BBC, tú me das eso, hacemos un programa y tienes dinero para hacer tu investigación por 2 años. O sea que sería interesantísimo ver cómo lo hacen. Pero pensamos que es como en todas las especies, que lo muerden en la aleta pectoral, la voltean, entran en movilidad tónica y el macho introduce uno de los 2 gonopterigios. Aquí hay una muy buena. ¿Consideras que pueden tener personalidad diferente? Sí. O sea, hay veces que nosotros podemos saber qué tiburón blanco es únicamente por cómo se comporta. Hay uno que se llama Mau, que yo le puse Mau por Mauricio, pero es un macho súper macho. Bueno, es pequeñito y todo, pero es muy macho. Pero es muy como agresivo. Siempre es agresivo con los demás tiburones. Hay otra hembra que se llama Bella, que es una hembra gigantesca, preciosa, y siempre es muy gentil, muy tranquila. Entonces, sí, definitivamente es como los perros, ¿no? Es como nosotros. Cada tiburón tiene su personalidad. Aquí ha vuelto a aparecer Deep Blue después de ese famoso video. Nosotros la vimos en noviembre del 2013, y luego la vieron el año pasado, a principios, en Hawái, y no se ha vuelto a ver. En Guadalupe se había registrado en 1999, se tiene una fotografía, nosotros la registramos en 2013, la ven en Hawái en 2019, y ya no la hemos vuelto a ver. Oye, Mao, estoy viendo una pregunta de Carlos Godínez. Sí. No sé si la ves ahí.
de un que ha visto un par de lobos adultos, una hembra y un macho con mordida de tiburón blanco, incluido músculo, que se recuperaron, uno en Roca Consac y otro en Isla San Jorge. Claro, sí, definitivamente. De hecho, ahorita estamos trabajando con el doctor Juan Pablo Gallo y él y ellos tienen varios registros de esto. Entonces, por eso comenzamos este proyecto ahorita en todo lo que es el Golfo de California y en el Pacífico, en las Islas Cedros y San Benito, como para tratar de ver todo el rompecabezas, ¿no? O sea, sabemos lo que está pasando en Guadalupe, hay investigadores en California, hay investigadores en Vizcaíno, pero ahorita estamos tratando de ver qué es lo que hay en el Golfo de California y en las otras islas también, para tratar de determinar cómo es que se están moviendo estos animales en aguas mexicanas. Hoy hay una pregunta que habla sobre el papel de los acuarios como apoyo a la conservación de los tiburones. Sí, aquí también es como el ecoturismo, ¿no? Hay gente que está en contra de los acuarios, hay gente que está a favor. Yo creo que no es ni blanco ni negro. Yo creo que todo tiene pros y contras. Y en el caso de los acuarios, hay mucha gente que no tiene acceso al mar, ¿no? Hay gente que vive en ciudades grandes que no tiene posibilidades de viajar, por ejemplo. Y sí es importante que puedan ver estos animales, que vean la información, porque nadie va a proteger lo que no conoce. Entonces, si tú llegas a ver un tiburón y lo ves vivo y todo, pues es increíble, ¿no? Por ejemplo, en el acuario de Monterey Bay de California, también hacen investigación. De hecho, ellos han tenido tiburones blancos bebitos y cuando tenían tiburones blancos juveniles en el acuario, el incremento de las personas se catapultó. O sea, a mí me enseñó John O'Sullivan los registros de las personas que iban al acuario cuando no había tiburón blanco y cuando había tiburón blanco y se catapultó. O sea, miles y miles de personas querían ver a los tiburones blancos. Y esto sirve también mucho porque entonces ya también al verlos y ven lo preciosos que son, los majestuosos, ya se vuelven también embajadores, ¿no? Y tratan de proteger a los tiburones. Aquí preguntan si se puede volver a ver la charla en diferido. Entonces, creo que algunas de estas charlas, y creo que esta la vamos a colgar en internet por un tiempo, y va a estar disponible para los que gusten volver a verla. Los que no la vieron en vivo. Ok, pues... Si llegan algunas preguntas más, que un par de preguntas más, Mau. Y... Sí, venga, venga. Aquí alguien, bueno, si ya lo preguntaste. Dice, en el caso del león marino, ¿solo se come en la cabeza o pasa lo mismo con el elefante marino donde sube el cadáver y terminan de comérselo? Sí, yo en el caso de Guadalupe sí he visto que la presa preferencial es el elefante marino del norte. Y se comen absolutamente todo el cuerpo. Es que la capa de grasa del elefante marino del norte es así de gruesa, ¿no? Es súper gruesa, es como de 10 centímetros. Y es lo que está buscando el tiburón, toda esta energía que hay aquí. En el caso de los lobos de Guadalupe, únicamente he visto que se comen la cabeza. De hecho, tenemos pensado hacer una investigación de, si llegamos a encontrar un cadáver, tratar de quitar tejidos de distintas partes de la cabeza para tratar de determinar qué tipo de ácidos grasos tiene, para ver si por esto es que el tiburón blanco se está alimentando únicamente de la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué únicamente de la cabeza? La verdad es que no tienen una capa de grasa muy gruesa los lobos de California y es lo que está buscando el tiburón. Por eso pensamos que su presa preferida es el elefante marino del norte. Muy bien. También preguntan si hay expediciones en México para visitar la isla. Supongo que se refiere a Isla Guadalupe. Sí hay. De hecho, hay varias empresas que se dedican a llevar gente a Isla Guadalupe. Para hacer este viaje tienes que ir a la ciudad de Ensenada. Entonces tienes que viajar, si vas en avión, a Tijuana y de ahí es como una hora y media a Ensenada. Y de aquí salen todas estas empresas. Hay empresas norteamericanas, empresas mexicanas. El viaje dura más o menos 5 días. Hay unos que hacen 7 días, pero por lo regular son 5 días. Son 24 horas de ida, 3 días en la isla y un día para regresar. En estos 3 días que estás en la isla, se bajan las jaulas, que hay 2 tipos de jaulas, de superficie y de profundidad, y se bajan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces tú puedes bajar o en la jaula de superficie o en la jaula profunda. Se los recomiendo mucho porque la visibilidad es increíble. El récord de tiburones que se han llegado a ver en un solo día es de 33 diferentes. Y Guadalupe es el único sitio donde los puedes ver que está lejos de la costa. Entonces, por algo se reconoce como el mejor lugar de todo el mundo. ¿Puedes mencionar más o menos los precios para poder ir y cuántos días son?
Sí, los precios son es caro, más o menos creo que mínimo son como $3,000 por persona y está entre 3,000 y $4,500. La duración del viaje es de 5 días y es un live aboard, o sea, tú no pagas ya nada en la embarcación. La embarcación ya te alimenta, tienes donde quedarte y todo. Son 5 días en total, en promedio lo que dura el viaje. Oye, aquí hay una pregunta interesante. Desde el punto de vista de conservación, ¿cuál consideras que sea la línea prioritaria de investigación? Bueno, ahorita yo creo que para mí era muy importante saber el comportamiento, saber los movimientos, y siento que este es prioridad, no saber dónde se están distribuyendo y cuál es su temporalidad. Pero uno de los que considero también muy, muy importantes es la localización de sus áreas de crianza, que ya se han localizado varias en Laguna Sebastián Vizcaíno, pero también hay otra hipótesis de que es en el Golfo de California. Entonces, para mí es primordial las áreas de crianza porque los tiburones blancos no tienen cuidado parental. Es decir, las hembras no cuidan a sus bebitos y estos bebitos se quedan en estas zonas por mucho tiempo, alimentándose lejos de los depredadores y hasta que alcanzan una talla considerable. Entonces es muy importante saber determinar las áreas de crianza, saber sus patrones de distribución local, sus migraciones y otro también que estamos ahorita abarcando mucho es saber si están afectados por contaminantes. Entonces ahorita hicimos un estudio de metales pesados, encontramos que sí tienen niveles de mercurio, hicimos otro también de PCBs y pesticidas y también encontramos que tienen PCBs y pesticidas. Entonces para mí esas cuatro cosas serían de las más importantes. Oye, Bueno. preguntan del caso de Sudáfrica y dicen de las Islas Farallones que después de la presencia de orcas hubo una disminución en la población de tiburones blancos. Así hay Muy. registros de orcas en la isla Guadalupe. Sí, muy bueno, muy bueno. De hecho, lo hemos visto en varias partes. En California me comentó mi asesor de doctorado, el doctor Peter Klimley. Él tenía receptores y cuando hubo presencia de orcas vio que los tiburones desaparecieron. A mí me pasó lo mismo en Isla Guadalupe. En enero, me parece que fue de 2013, de repente veo todas las detecciones y de repente se corta la gráfica como que si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. Y justo en esa época yo le pregunté un año después a los pescadores si ellos habían visto algo raro en Guadalupe en enero y me dijeron, no, pues solo vimos orcas. Entonces sí, o sea, las orcas se alimentan de los tiburones y de hecho hay un tipo de orcas que por su comportamiento se consideran como de aguas abiertas, porque se la pasan más que nada en aguas abiertas y en estas han encontrado que se alimentan de tiburones y de rayas. Y de hecho sus dientes son diferentes a los de otras orcas que son las transeúntes y las que se encuentran en ciertas áreas en particular. Los dientes de estas orcas de aguas abiertas están desgastados, precisamente por la gran cantidad de elasmobranquios de los cuales se alimentan. Y lo que hace la orca es que es bien inteligente. Agarra a los tiburones de la cola y los voltea. Y luego los agarra de las aletas pectorales. Lo que hacen es jalar la aleta pectoral, se les corta esta parte de aquí y les sale el hígado. Porque de lo que ellas se quieren alimentar es del hígado. Y como el hígado flota porque tiene unos aceites de muy baja densidad, entonces por eso ellas lo rompen, así como que lo abren para que salga el hígado, se alimentan del hígado y lo dejan. En Sudáfrica hubo más de 6 registros, creo que hace 2 años, de tiburones blancos, de orcas alimentándose de tiburones blancos. Entonces, muy a mi pesar, la orca es el depredador tope, tope, tope de todos los océanos. Oye, que hay una buena pregunta. ¿Tanto turismo no afecta a los tiburones? Esa es buena pregunta. De hecho, estamos haciendo también a la par con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas un estudio de capacidad de carga. De hecho, ahorita ya hay un límite de barcos que pueden estar en Isla Guadalupe al mismo tiempo. Si no me equivoco, ahorita creo que es de 8 embarcaciones en la parte noreste de la isla. Entonces, sí, sí hay una capacidad de carga. Si llega a haber más de las embarcaciones especificadas por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, se tiene que mover hacia otros sitios. Y una pregunta relacionada, ¿no afecta de alguna manera a los tiburones el feeding en Isla Guadalupe? Bueno, eso también lo estamos tratando de determinar. También estamos tratando de determinar que, de hecho, en el manual de buenas prácticas lo que se dice es que se tiene que tratar, para empezar, se analizan las carnadas que utilizan los pescadores. La CONAP le solicita que manden un análisis para ver si tiene algún tipo de bacteria o algo. Y se trata en lo posible de quitarle la mayor cantidad de tejido a la carnada, que simplemente sea la carcasa y que no se alimente de esta carcasa, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de ver nosotros también es ver si hay un gasto energético bastante fuerte por parte del tiburón. Lo que sí hemos visto, una vez, por ejemplo, estábamos enfrente de un barco y estaba un tiburón que se llama Skid,
y estaba enfrente del barco con las jaulas y con la carnada. De repente desapareció y vimos que se fue hacia la costa. De repente empezamos a ver las gaviotas y fue a alimentarse un elefante marino del norte. Entonces, no es que les estén cambiando su patrón de comportamiento natural, pero sí estamos haciendo estudios a la par con la CONAM para ya determinarlo de manera científica. Bueno, pues hay todavía bastantes preguntas más, pero yo creo que deberíamos aquí cerrar. No sé si tengas otra pregunta ahí pendiente, Felipe, que viste interesante. No, eso está bien. Estamos bien. Tiempo. Creo que podemos cerrar con algunos comentarios finales tuyos, Mao, de algo que sea, no sé, que quieras comentar. Sí, no, pues bueno, pues muchas gracias por entrar aquí. Hemos visto que hay gente de muchos países y pues vamos a tratar de hacer esta serie de webinars con distintos investigadores del mundo para que, bueno, ahorita que estamos con esta contingencia, pues podamos estar aquí viendo todo lo que están haciendo investigadores en todas las partes del mundo. Y a todos los mexicanos que me están viendo, pues nos tenemos que sentir bien afortunados porque aquí tenemos... En México, de los mejores sitios para ver tiburones, tenemos Playa del Carmen para ver el tiburón toro, Cancún para ver el tiburón ballena, Revillagigedo para ver a más de 10 especies de tiburones, Isla Guadalupe para ver el tiburón blanco, etc. Y bueno, y también que tenemos autoridades que están tomando cartas en el asunto. La Comisión de Áreas Naturales Protegidas está trabajando mucho con nosotros en distintas partes, no solo en Guadalupe, estamos trabajando en Cabo Pulmo, estamos trabajando en Revillagigedo, vamos a trabajar en Islas Marías. Entonces, es bien importante que estamos haciendo bastantes cosas para pues, mantener a todas estas y conservar a estas poblaciones de tiburones que tenemos en nuestro país. Perfecto, pues no queda más que agradecerte, Mao, por la excelente plática. Hubo muchas preguntas, mucha respuesta de la gente. Y también muchas gracias, doctor Felipe, muchas gracias por participar en moderar esta charla. Y como comentaba Mao, esta es una serie de conferencias que comentamos al principio, y son varias. La siguiente es Los tiburones de Isla Malpelo, a cargo de Sandra Besudo, que va a ser el próximo miércoles 15 de abril a las 11 de la mañana, hora de La Paz. Pues los esperamos para la siguiente conferencia y pues no deben seguir preguntando. No podemos atender todas las preguntas, pero... tal vez podamos contestar un poco por el chat. También, como comentó Mao, tenemos la página de Pelagios que está disponible y nos pueden enviar correos electrónicos para el tema de estancias, voluntariados, este tipo de cosas. Pues muchas gracias de nuevo y pues aquí termina la sesión. Les agradecemos a todos su participación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.